¿Qué hubo le? Ya está, me ando trabando, güey. Actualización, güey, por fin, güey. Nada nuevo, solo el fantasma, dice Sergio. No, güey, la actualización pesa un chingo, güey. Pesa de a madres, cabrón. De a madres, güey. Pesa casi un giga, güey, la actualización, güey. Meten muchas nuevas cosas, güey, pero demasiadas nuevas cosas, güey. Internas, ojo. Esto es lo que trae, güey, de momento. Ok, los juegos del clan van a ser unos juegos especiales. Y la musiquita, ¿por qué? Ni la portada ni la entrada cambiaron como antes. Sí, güey, en eso tienes todísima la razón, güey. En eso te doy toda la razón, güey. Como vieron, subí la imagen, la pantalla de carga, güey. La volvieron a dejar igual, güey. No sé si va a llevar después una. Ya la actualicé, dice. Sí, yo también. Yo también ya la actualicé, güey. Entonces, bueno, aquí están los parches. Bueno, tenemos el fantasma real, lo cual, digo, bueno, pues más o menos, ahí anda. Tenemos el nuevo obstáculo, que como ya vieron es como un arbolito, obviamente no creo tenerlo. Ya cambiaron esto, lo cambiaron para acá, junto al mercader. Y bueno, los juegos del clan vienen dentro de 7 días, no, 5 días creo, ¿no? Bueno, 6 días casi. Entonces, bueno, se va a poner bueno. Ahorita les enseño lo que hay en la tienda, güey. Ahorita se los enseño. Pero bueno, tenemos al fantasma real. Tenemos beneficios y desafíos de temporada. Son para la temporada, ¿ok? O sea, son para el pase de oro. Pero pues yo ya los completé, güey. Así que bueno, ya ni modo, ¿no? Desafíos activos, etcétera, 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 ¿no? Pues como ya los completé todos, pues ya me la pelé, chon. Pero bueno, ahora iba a ser más fácil esta de completar este pase de oro, ¿no? Ahora vamos a ver esto, güey. Esto está bastante mamalón, güey. Obviamente esta, güey, pues es la de siempre y esa, ¿no? Gracias, mi search, gracias. Así que, como ya se los dije, runas y tazas madres, güey, es lo que necesito. Y libros. Así que todo eso es lo que yo necesito. Ok, ahí está. Vámonos por la Runation. Ok. Y vámonos por la biblioteca de biblioteca con sorpresa. No sé, güey, si traerá algo. No te pidas esta oferta sin límite de almacenaje, bla, 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 un libro. No sé si traerá algo, sinceramente, güey. Aún así, bueno, no solo por el elixir, sino por ¿qué huele mi Martínez Pau? ¿Qué huele, güey? No sé si vaya a traer algo extra, no creo. No trajo nada extra. Ni modo. ¿Qué huele mi Carlos? ¿Cómo andas, güey? Saludos. Has recibido tu oferta, vale. Ya es todo, ¿no? Ya es todo. Obviamente, güey, porque me voy a poner a full, güey. Vamos a usar el fantasma para probar a espantar. Así es, güey. Entonces, para guerra, pues le van a tocar, ¿no? De hecho, no sé, güey. Fíjate lo que voy a hacer, güey. Me voy a... No sé si con 5... Con 6, güey. Pesa lo mismo que una Valquiria. A ver, vamos a hacer, güey, estamos en el tren del mameluco, güey. Entonces, pues vamos a hacerle al mame, ¿no? Vamos a echarle al mame. Así que bueno, vamos a ver cuánto tenemos. Ya le voy a quitar la musiquita, güey, porque no, como dice acá mi Master Search, pues no hubo tampoco musiquita ni nada por el estilacho. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer, ya saben, muro, bromuro. Y ya, yo creo que. Pues yo creo que ya nos falta poco. Ya digo, también estamos a mes y medio, más o menos, güey, de Navidad, güey, casi. No, como a 2 meses, ¿no? No sé, güey, 2 meses creo. Creo que 2 meses. Para el TH13, güey. Ay, qué diferencia, ¿no, güey? Cuando hago los directos en la noche chupando whisky o chela y ahorita chupando café, güey. Es demasiado raro. Hasta para mí. Pero bueno,
Ok, pero eso ya lo completé. Recuerden, aquí se resetan los trofeos a 3.000, a 4.000, perdón. A 5.000, creo, ¿no? A 5.000. Una mamada así, güey. La verdad es que no sé, güey. De la aldea nocturna, güey. No soy tan fan, güey. ¿Para qué les echo el chorizo con queso, güey? No sé, güey. No soy tan fan de la aldea cachonda, güey. Lo voy a atacar en guerra, güey, con los pinches fantasmas, güey. Chingando madres, güey, ya sabes, como siempre, güey. Si vamos a failear, güey, si vamos a manquear, vamos a manquear con huevos, güey. Vamos a manquear con gusto, cabrón. Ayer me quedé jetón, güey. Perdón, ya sé, güey, perdón, me quedé jetón, güey. Les debo el The Last Day y el otro juego que voy a traer. Ya lo descargué también, güey. Apenas lo descargué ayer en la noche, güey, me quedé jetón. Ahorita, con los cambios que estamos haciendo aquí en la casa, güey, está complicado, güey, pero ya mero. Jadon, qué huele mi Jadon. Pero ya, Dios, ya quiero salir de este pedrusco. Ah, con razón no me pega, güey, está en construcción. Me voy a llevar el ayunta, bueno, el taller, sin querer queriendo me lo voy a llevar, güey, ¿no? Me lo voy a embolsar. De aquí ahorita, güey, lo que está en los fantasmuchas reales, ¿no? Una vez ya hechos los fantasmas, güey, pues ya, vamos a atacar en guerra con la nueva tropa de temporada, repito, porque sí, güey, la primera vez que salió el primo, me acuerdo que yo se los había liqueado desde antes y me anduvieron diciendo, no, güey, no mames, eres un pinche mentiroso. Y cuando sale así de, no mames, güey, tenía así, razón. Y luego también cuando salió acá el cacto, esta madre, también, y después cuando quitaron al primo, yo les avisé, güey, es de temporada, y no mames, tú dijiste que no, chinga, relaja la raja. Vamos a ver cuántas palas tengo. Ya tengo 5 de 5 palas, güey, eso es bueno. Perdón por mis mecos. Johan, ya explicaste los cambios de coca, así es, mi hermano, así es, los cambios que se vienen, bueno, son los que ya habíamos leído. Aquí en novedades, ya sabes, lo de la actualización que se vienen son los Quality Life Improvements, que son algunos cambios muy pequeños que va a traer, como lo de los clanes, por ejemplo, aquí. Soy co-líder, creo que no. Ah, no, sí. ¿Qué soy, güey? Para empezar, ¿qué soy, güey? Déjame ver qué soy, güey, porque si no soy co-líder, güey, pues sí, soy co-líder, güey. Entonces, bueno, prácticamente esta va a ser la nueva pestaña. Encontrar a miembros nuevos. Aquí es donde vamos a tener, por ejemplo, aquí el líder ya puso los tags, ¿no? Aquí ya puso los tags el líder. Todavía no los ha puesto. Mejor no lo muevo, güey, porque no quiero tener problemas. Entonces, bueno, prácticamente esta es la nueva pestaña del chat global, entre comillas, güey. Aquí es como vamos a poder encontrar a los jugadores y así es como los jugadores van a poder encontrar nuestro clan. Como pueden ver, todavía no hay jugadores que tengan tags. ¿Por qué? Porque la actualización acaba de salir hace cuestión de 10 minutos. Entonces, ve, por ejemplo, aquí ya, ¿no? Los Beolios, aquí ya puso su tag, sus tres tags, solo puede poner tres, que es Guerra de Clanes, Liga de Guerra de Clanes, Hijos del Clan. Ellos están especializados en eso y solo buscan gente que haga eso, o sea, no les interesa otra cosa, ¿no? Yo, por ejemplo, mis tags, ¿no? Los míos, güey, los míos de jugador, que será principiante, la neta, güey, este, güey, porque parece un pito chiquito, güey. Entonces me gustó, güey. Soy atacante amateur y estoy entre activo a diario, porque eso es cierto. Hijos del Clan, Liga de Guerra de Clanes, güey. Comunicativo, la neta es que no. Amable, no. Me caga toda la gente. ¿Qué huele, Emilio? ¿Cómo andas, güey? Saludos, güey. Activo a diario, ¿no? Entonces le doy en guardar y ya están ahí mis tags, güey, ¿no? Ahí ya están mis tags. Ahí están. Como pueden ver, esto ya cambió, también cambió de diseño, cambió más estilo iPad, para los que no tengan iPad, más o menos así se ve en iPad, cambió eso y metieron el desafío, déjenme ver por aquí anda, actitud desafiante, gana 5000 puntos en los desafíos de temporada, pues esto lo voy a tener que hacer, güey, entonces, güey, porque...
Porque, pues sí, güey, porque no mames, güey, quiero mi desafío, cabrón. Quiero mi desafío, güey, hashtag quiero mi desafío. Metieron ese nuevo desafío, entonces, pues lo quiero, güey, más que nada por las gemitas y porque ya saben que como en PlayStation 4, que ahorita no estoy jugando PlayStation 4, pero antes era un trophy, Hunter, güey. Las etiquetas se pueden cambiar las veces que uno quiere. Mi hermano, te lo respondo al momento, Johan Eap. Sí. Se pueden cambiar al momento las del clan y las tuyas, ¿ok? Y aquí puedes buscar a, ya sabes, ¿no?, a las personas y ver qué pedo y echar desmadre y todo el pedo, ¿no? Entonces, lo primerito que vamos a hacer, mi hermano, tenemos bonus estelar por 4 también, eso está bastante chido. Ahorita voy a sacar de la tesorería los dineros porque pues, los tengo que sacar, güey. Para no andar haciéndolos perder su tiempo... vamos a ver, ahí son 3, aquí son, son 4, ya les abrimos, vamos a abrirles ahí un poquito más, ahí está. La verdad es que no estoy jugando por copas, no voy a subir a leyenda, la verdad es de que jugar en leyenda está bien pinche perro, güey, en cuanto al tiempo, ¿ok? Así que ya está, con eso nos vamos, nos llevamos algo de varo. Pero ya tenemos a nuestros fantasmas reales. Después de esto vamos a atacar con puro fantomas. Lo bueno es que se hacen en chinga. Son 8 de espacios. Es una valquiria. ¿Qué huele mi Napoleón? Pues aquí viendo la actu de Clash. Pesa lo de una valquiria. Pega un poquito más que una valquiria. Una neta pega un chingo, güey. Pero... Tengan cuidado, güey. Porque son bien debiluchos. Voy a recoger esto, güey. No vaya a ser... Por aquí el no te entumas y ya me alcanzó hasta para otro pinche muro, güey. Ahí está, güey. Javier, ¿qué vale, Javier? Gracias, güey. Belidanke, Hans Belidanke. Gracias, güey. Así que bueno, con las, ya iba a usar las palas, güey. Pero ¿qué crees que no? No. No voy a usar las palas, güey. Para los, ¿cómo se llama? Para los obstáculos de Halloween que me lleguen. Ya saben que estamos poniendo todo de forma temática. De un lado tenemos todo lo de Navidad. Del otro lado tenemos todo lo de Halloween. Abajo tenemos todo lo especial. Por ejemplo, lo del Año Nuevo Chino. Las tartas de aniversario. Las cositas de estas. Entonces, ahorita se los enseño más a fondo. Pónganle. Bueno, vámonos para acá, ¿no? Vean, por ejemplo, acá vamos a tener todo lo de Halloween. De este lado vamos a tener todo lo de Navidad. De este lado voy a ver qué chingados pongo. Y de este lado tenemos todo lo referente a cositas pues especiales, ¿no? El muñeco de nieve y esta no se pueden poner abajo. Estas son adornos dentro de la village, de aquí, de la aldea. Así que no los podemos poner. Así que ya chingue su madre, güey. Vámonos a atacar en guerra. Güey, me van a cortar los huevos, güey. Recuerden, el fantasma real, güey, atraviesa las murallas y se va por las defensas. Me parece que se va directamente a las defensas, güey. Si no, se va por estos, ¿no? Pero directamente, ¿qué huele mi Gilmer? ¿Cómo andas, güey? ¿Qué se agregó en la actualización? Pues agregaron varias cosas. Más que nada se agregaron algunos Life Qual Improvements, que son cosillas ahí por dentro dentro del código. Pesa mucho la actualización, por lo menos a mí me pesó un chingo, güey. Pero bueno, ahí está. ¿Qué vale, mi Jesús? Saludos, güey. Y obviamente metieron el fantasma real, güey. ¿Para cuándo juegas Last Day? Al ratito, mi Alejandro, al ratito, ahora sí. Güey, ¿por qué en Call of Duty Mobile me aparece que siempre estás conectado? Porque me banearon la cuenta, güey, por hackear, güey. Mohamed Sohaj Sikar. Hello, man. Así que vamos a atacar, güey. Chingue su madre, ya ni vi por dónde voy a entrar, güey. Ay, bueno, el chile siempre entro por atrás, güey. Entonces vamos a cambiarle. Joseph Minoa, güey. Saludos, man. ¿Qué vale? Son 3. Y de aquí son 3, güey. Ok, ya tenemos abierta la muralla. En caso de que podamos pasar, güey, pues vamos a abrirle por ahí. Ya vamos a meterle esto por acá. Vamos a meter algunos minions. Minions, o sea, los esbirgos. Vamos a ver, vamos a meter esto por acá. Quiero ver un fantasma real de este lado. Sí, se va. Ok, se va por edificios.
Ok, se va por edificios, tengan cuidado. No se va por... no se va por las, por las defensas, se va por los edificios, así que tengan muchísimo cuidado. No, se me abrieron, chinguen a su madre, güey. Chinguen a su madre, güey. ¿Y por qué, güey, por qué se salen las valquirias, güey? ¿Por qué chingados se salen las valquirias, güey? O sea, sí me explico, güey, ahí van a morir, ahí va a morir todo, güey, ahí va a morir todo, güey. Güey, sin querer, güey, me salieron dos estrellas, güey. No me van a colgar de los huevos, así que eso es bueno. Ahí va a valer verga mi reina. ¿Qué huele, Manuel? ¿Cómo andas, mi Manuel? Saludos, men. ¿Qué huele, mi Douglas? Mi paquete de chicles barato, güey. Saludos. Tenía buen castillo del clan, güey, también, güey. Ahorita ya aéreo ya casi no se ataca. De hecho, ni siquiera se ataca con valquirias, pero como pueden ver, güey, las valquirias después de la actualización de hace como un mes, dos semanas, un mes y medio, le subieron un poco la vida, así que yo estoy atacando con puras valquirias. Estoy atacando con puro elixir oscuro porque ya la neta es que es lo que me sobra. Y es lo que me sobra, así que vamos a ver. Vamos a hacerle al bruto, güey. Vamos a hacerle al Brutus. Y ahí está, güey. Vamos a... ¿Con cuál estaría chido? Yo creo que para ellos estaría más chido tener carrito. Yo creo que para ellos estaría más chido tener carrito. No tengo a mi lado el iPad o mi otro celular, güey. Así que no me voy a poder donar. Así que vamos a ir sin castillo. Qué pena, yo lo sé. Joseph Minoa. Muchas gracias, mi hermano. Muchas, muchas gracias, güey. Muchas gracias. Vamos a levantar estos huevones, güey. Pero mira, me están donando, güey. Así que eso es lo bueno. Ahí está. Ya tenemos para atacar, güey. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ok, ahí están. Vale. Las mismas gemas que ayer me dieron, ya me las chingué ahorita, güey. ¿Qué agregaron? Dice a Miss W. Voss. Saludos, carnal. Ya el Clash está en plena acto, bro. Así es, güey. Pues... Metieron el ¿cómo se llama? Ay, güey, ¿cómo se llama, güey? Se me fue el pinche nombre. El Fantasma Real. Lo metieron como nueva tropa. Metieron unos cambios dentro del código del juego para la gran actualización que se viene en diciembre. Metieron eso. Metieron los nuevos tags que tú puedes poner aquí arriba, que los puedes cambiar cuando tú quieras. Más que nada, ¿para qué? Para que cuando alguien te quiera buscar, para que alguien que anda buscando jugadores te encuentre, ¿no? O sea, por ejemplo, yo le puse que soy principiante, atacante amateur, pero soy activo diario. En el clan no lo pienso mover, que lo mueva güey, ¿cómo se llama? Román, que es el líder, güey, no me quiero meter en pedos, pero colíderes y líderes pueden meter, colíderes y líder pueden cambiar los tags del clan, pueden cambiar, ya saben, ¿no? Todo ese pedo para buscar jugadores. Y si te vas a clanes, pues ya puedes ver que ahorita todos los clanes, como la actualización acaba de salir hace 15 minutos, 20 máximo, pues todavía no han cambiado mucho sus tags, ¿no? Obviamente, pues unos, ya saben, ¿no? Los más activos, pues ya han de estar ahí echándole todos los huevos. Así que también tenemos bonus estelar por 4 por tiempo limitado, ya lo saben. La tropa también es por tiempo limitado, no se me vayan a excitar. Vamos a meter aquí 4 terremotos, aquí vamos a meter 4 terremotos. Es, digamos, la forma más sencilla para llegar al ayuntamiento, siempre y cuando, repito, siempre y cuando le sobra el elixir oscuro. A mí me sobra el elixir oscuro, así que por eso lo hago. Ya no tengo nada más que subir. La skin del rey, no mames, güey. La neta, güey, se turbomamaron, güey. Se turbomamaron. ¿Cómo funciona el fantasma real? Pega un chingo, güey. Es medio pendejo, ya lo vieron. Pero por 12 segundos está invisibilizado. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente nada lo ataca. Pero una vez que lo atacan, güey, la neta es que vive bien poquito. Pesa 8. Tiene salud de 8. Pero ve la fuerza, güey, que tiene, güey. Activa los Teslas. Ve nada más. La velocidad, güey. Y el pinche punch que tiene, güey. Pero les repito, una vez ya fuera, güey, es una total vasca, güey. O sea, es una total basofia, güey. Basofia, güey. De una vez los voy a meter, güey. Y creo que le acabo de cagar. Bueno, no, porque están invisibilizados, güey. Así que los vamos a meter por aquí, güey. No sé por qué ninguno se fue por el TH, güey. Ah, eso también, güey. Todas las trampas y los Teslas los activan aún
aún cuando estén sin el manto, ¿ok? Aún cuando estén sin el manto, los activan. Es una caca, güey, pero... Bueno, algo en la neta tenían que tener, güey, de positivo, porque si no, güey, pues la neta es que iba a estar bien pinche rota, la tropa, ¿no? No están tan buenos, pero bueno, o sea también hay que decir que últimamente Supercell ha tratado de hacer todo más fair playeroso, ¿no? O sea, todo más acá. Como atraviesan la muralla, fíjate, güey, que todo Halloween, pues le vamos a meter esqueletillos, ¿no? Chingue su madre. No quiero acelerarle, güey. Así. Vamos a hacerle, güey. Y vamos a levantar acá estos huevos. Ok, aquí está. Aquí están las notas. Uno, tenemos que atacar 13 veces con el fantasma real, por lo menos sacar una estrella para obtener una pócima de investigación, la cual es una caca, también hay que decirlo. Tiempo restante, 15 días, truco trato, disfruta de la temporada más terrorífica con una tropa temporal, lo cual es el fantasma real. Obstáculo de eventos, está padrísimo el obstáculo, güey, está padrísimo, güey, es un como árbol con telarañas, está bien, bien vergas, güey, la neta. Por casi 4 días tenemos el bonus estelar por 4, lo cual está bastante chido. Y dentro de 5 días, bueno, casi 6 días, tenemos los juegos del clan. Los juegos del clan también van a ser temáticos. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno. Perdón por mis mecos, perdón. Que va a ser así como, utiliza la bruja, utiliza el hechizo de esqueletos, utiliza la chingada y media, ¿no? Bueno, más o menos, es lo que va. Más o menos así van a ser esas madres, así que bueno, tenemos también para los que van entrando, aquí están las etiquetas, así va a ser la nueva pantalla, tenemos las etiquetas y de este lado tenemos un nuevo desafío que se llama actitud desafiante, que son en cuanto al pase de temporada, me lo hubieran dicho antes, hijos de puta, la neta, porque ya ahorita llevo 2000, me los hubieran contado, no sean culos, pero bueno, todavía no podemos pedir hechizo, así que nos vamos. A ver, vamos a abrir por aquí. Son cuatro. Y vamos a meter donde haya más defensas para ir debilitando. Yo creo que con eso. Y vamos a ver. Vamos a meter unos por acá, ¿no? Recuerden, levantan Teslas. Y levantan las bombas, o sea, activan todas las trampas, ¿ok? Tengan cuidado, ¿por qué? Porque de una sola trampa se los chingan. Así que ahí por cualquier cosa voy a invisibilizar, güey, no van a llegar. De hecho, yo más que nada veo esta tropa para... ¿ya vieron? O sea, valieron verga, güey, con la explosión de la bomba del Tesla del ayuntamiento. Yo esta tropa de verdad para los THs bajos se la super recomiendo para farmear, güey. ¿Por qué? Porque creo que vale una caca, güey. Creo que vale una caca la tropa. Déjenme ver, güey. Déjenme confirmar. Vale 30,040. No mames, qué cagado. Pero bueno, vale 30,040. Así que barata no está, güey. También hay, sí, la neta no, barata no está, güey. Bueno, ya hicimos una de esqueletos, ahora vamos a hacer una de ¿cómo se llama? Vamos a hacer ahora una de murciélagos, el hechizo de Batman. Así que, a ver, ahí está, vamos a, ahí está. Dios, no, así. Y vamos a darle, ¿no? Aquí no estamos atacando con nada de esto. Bueno, de este lado sí estamos atacando estamos atacando así. Nos llevamos 2, estamos utilizando a la bruja cachonda, la bruja nocturna, más que nada por el hecho de que pues es como
por temporada. Y la neta es que no vi, güey. Bueno, o sea, sí vi, pero se me fue el pedo. Y quise desbloquear en cuanto pude la tropa de... Digo, la skin del rey. Y no recordaba que iban a hacer lo de los puntos del clan. O sea, los puntos de temporada. Ni modo. Ni modo. Vamos a meter la bruja por acá. Esto no pinta para hacer dos estrellas. No pinta para hacer dos estrellas, ni modo. Una pena. Ahora sí, al ratito las de, se los prometo. Mi turbo caga. No. Una, estuvo bien. Nos llevamos la victoria. Ok, nos llevamos la victoria, todo bien. Todo bene. Ya no creo que nos pongan a hacer las mejoras porque ya tenemos... Me voy a esperar, güey, para mejorar... No sé si mejorar un cañoncito o un cañón doble, güey. O un Tesla. Me voy a esperar, güey. A ver, ya tenemos por acá. Dijimos que íbamos a entrar con carro. Ya no ven afuera de mi casa porque se me olvidan las perras ya. Es que pendejo estás, güey, neta. Neta, güey, te pasas, güey. Te pasas, chingada madre. Y ahí nos está poniendo, güey. Ahí nos está poniendo la trampa este güey. ¿Qué tal, güey? Ya que estamos aquí, güey. Vamos a trolearlo, güey. Bueno, ahí nos troleó, güey. Ok, vamos a ver. En putiza se lo están chingando, güey. O sea, adiós ayuntamiento, güey. Adiós ayuntamiento, mi hermano. Ahí te encargo, ¿eh? Ahí te encargo la semitroleada, güey. Vamos a ponernos por acá. Vamos a llevarnos esto, güey. Vamos a llevarnos esto. O sea, ¿por qué, güey? Porque ahí, mi hermano, ya te la dejé ir con todo y bolas, güey. Pelos y liendres, cabrón. Aquí voy a meter todo esto. El que salió a otro lado fue ese güey. Porque no esperaba al fantasma real. Sí, les digo, ya una vez que ya se les quita el manto, güey, ya valió verga. La neta es que dudo que tenga splash, o sea, que tenga daño de área. Ya será mucho, güey, pero... Pues bueno. Y ahorita que caiga eso... Pum, 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 pum. Porque me quiero llevar ese almacén de oro. Más que nada, hago esto, güey, porque... Porque sí quiero tener, por lo menos, de aquí a diciembre, todos los muros, güey. La neta, sí, se me hace gorda, güey. Se me hace una ilusión tener todos los muros a full, güey, antes de el TH13. Es lo que quiero hacer, güey. Chinga su madre, me voy a cruzar el portón, güey. Va, güey. Va, a ver si no se te rompen los pocos huevitos que tienes, güey. Entonces, vamos a ver, güey. Vamos a ver, esta no me gusta. Esta no me gusta. Ahí, güey, no va a llegar. Necesitamos... Mira, por porcentaje tal vez, güey. Por porcentaje tal vez lo hagamos, güey. Por porcentaje, güey, tal vez... Lo hagamos. Por eso es lo que les digo, güey, que esta tropa se la recomiendo para farming, güey. Ve nada más, güey. Ya me eché el 50%. Esta tropa es para farming, güey. O sea, sí, a huevo, güey. Mames, soy un dios, güey. Soy su puto dios, cabrones. Me deben de alabar, güey. Soy su puto dios, güey. Pues ya, güey, ¿para qué le sigo, güey? Sí, confirmado, güey. Al ratito yo creo que, Terminando este, me he hecho el del TH9. Y como farming va a estar, pero mamalón, güey, ¿eh? Tropa de farming, güey, está bastante buena. Obviamente que no esté con bastantes muros por fuera. Sin embargo, yo creo que... Mira, tiene todo... Esta aldea está abandonada, güey. Qué feo. Qué feo, pero pues ni pedo, ¿no?
Vamos a hacer lo mismo de hace rato. Vamos a abrir todo por acá. Porque, aparte de que tiene casi todo en minas, pues también hay que aprovechar, güey, ¿no? El hecho de que, de hacer porcentaje. Ve, güey, sí, sí, confirmado, güey. Confirmado, esta tropa es para, esta tropa y hechizo de furia, puta, güey, la va a mega romper, güey. Yo sé lo que les digo, güey. Yo sé lo que les digo. Ojo, ojo, güey. Ah, sí están invisibilizados, güey. Yo creí que no. Pero sí, sí están invisibilizados. Ya me iba a poner de pinche perra, güey. Ahí a ladrar. Puta, la neta es que no quisiera echar los hechizos, güey. Pero creo que no me va a quedar de otra, güey. Sí, güey. No me va a quedar de otra, güey. Órale, pinches Larrys, hijos de puta, güey. No mames, por eso son un chingo, güey. Ve nomás ahí cómo andan todos, güey. No mames, hijos de puta, güey. Sí, sí lo tiran. Sí lo tiran. Todavía sobran, todavía sobran. Tienen escudo, no son culos, güey. Venga, venga. Órale, pinches esclavos de mierda, güey. Órale. Su chingada madre, güey. Ya, puedo morir en paz, güey. Bueno, ya, de hecho ya morí, güey. Ya nada, sí, y unos que otros, güey, pues están chingando la madre, güey. Pero ahí está, güey, ya lo vieron, nueva tropa de temporada de bonus estelar. ¡Oh, la verga, güey! 3 millones, güey, no mames. No mames, Cocoon. Pues está muy fuerte la tropa. Yo la metería con hechizo de rabia. La verdad, la metería con hechizo de rabia y creo yo que... Hechizo de rabia y estas tropas, no mames, van a reventar todo, ya saben, háganle así de chuchu, todo por fuera y se llevan absolutamente de todo, güey. Pues bueno, hasta aquí dejamos el video, esto es lo que trae la actualización. Recuerden que es una actualización más que nada a la base del código para la próxima actualización de diciembre, que lo más seguro es que sea el Ayuntamiento 13, ¿ok? El TH13. Me cambio a mi cuenta Peque, ahorita regreso, pero en turboputiza para farmearle ahí, ¿vale? Entonces, me tardo, ¿qué les gusta? 2 minutos, no me tardo nada, así que ahorita regresamos en turboputiza porque la neta es que sí me interesa mucho, ¿vale? Ahorita nos vemos.